parte baja. ¿Niquía? En Bello, parte baja. Bello, Bello, barrio Niquía. El Señor Jesús me les bendiga a todos poderosamente. Amén. Estamos aquí en Bello, ¿cierto? Parte baja, con los habitantes de la calle, pero que no son de la calle, son de Cristo y son personas maravillosas en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bueno, aquí venimos nosotros primero a traerles unas alabanzas. Queremos decirles que los amamos. Los amamos en el amor de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que estuve enfermo, no me fuiste a visitar. Estuve preso, no fuiste a la cárcel. Tuve hambre, no me diste de comer. La verdadera religión y sin mancha y sin mácula es que nosotros tengamos misericordia y amor por las demás personas. Amén. Vamos a comenzar con una alabanza. Quiero decirles que yo me llamo Dagoberto Osorio. Somos una agrupación vallenata, aquí les traemos comidita, ahorita vamos a repartir, pero que nos sentimos contentos de estar con ustedes aquí. Amén. ¿Cuántos han oído alabanzas así para el Señor? Bueno, nos vamos a alegrar con las palmitas, comencemos con las palmitas. Cuán grande es el amor de Dios.
maravilloso, es maravilloso, es maravilloso, tan grande es el amor de Dios. Jesucristo me hizo libre. Yo soy
Jesucristo me hizo libre. Saliendo, están escuchando las alabanzas. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ellos vienen bajando, ellos vienen buscando la guía del Señor. Ya tenemos. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, quiero decirles algo bello. El Señor les ama maravillosamente. Miren esta palabra, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amén. Y el Señor Jesús les ama, el Señor Jesús les quiere. No importa quién los haya abandonado, no importa quién los haya dejado, no importa quién les haya herido, Cristo hoy está con los brazos abiertos, diciéndoles, yo los saco a ustedes de aquí, yo les doy un hogar, yo Amén. Cambio sus vidas, yo cambio sus mentes, yo cambio sus corazones. Y ahora les voy a leer algo maravilloso, el Salmo 23, un salmo hermoso. Él quiere pastorearle, Él quiere ser su pastor al día de hoy, amigos y hermanos por fe que se encuentran aquí en este lugar. Amén. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora reciban esta palabra, diga, ciertamente, ciertamente el bien y la misericordia de Jesucristo me seguirán todos los días de mi vida. Y ya reconocemos que somos pecadores, que estamos haciendo lo malo, pero nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Dile, Jesús, bórranos de los libros de la muerte y anótanos en el libro de la vida. Renunciamos a todo espíritu de droga, de alcohol, a todo principado, a todo demonio. Diga, nos desatamos de las garras de Satanás y nos atamos al reino de Jesucristo de Nazaret. A partir del día de hoy, no
somos de la calle, somos del Cristo de la gloria. Apláudalo fuerte. Amén. Amén. Vamos a orar, Padre, te adoramos. Así es, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Gracias por darnos esta oportunidad, Dios. Señor, yo creo que tu palabra no regresa vacía, mi Dios. Un día nosotros andábamos también como ellos, porque no hay estratificación de pecado, mi Dios. Es igual el que murmura, el que consume droga, el que mata, el que tiene chisme, es igual para ti, mi Dios. Te pido que tengas misericordia de ellos, Dios. Que les ayudes, mi Cristo. Hemos visto testimonio y yo creo que en lo que hoy le hemos predicado, lo veremos cabalmente predicando tu evangelio y siguiendo tus caminos, Jesús de Nazaret. Los bendecimos, los cubrimos con tu sangre y reprendemos al espíritu de la muerte en el nombre de Jesús. Gracias. Denle un fuerte aplauso. Amén. Bueno, bendiga. Gloria a Dios. No, pero yo creí que ustedes eran de por aquí, de una iglesia o alguna cosa así. Aquí les, diga, yo soy adorador de Cristo. Oye, un adorador de Cristo, otro adorador de Cristo. Amén. Otro adorador de Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Es verídico. Amén. Es verídico. Amén. Es verídico. Amén. Porque Dios existe. Amén. Existe. Amén. No más, no pena. No Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Mire, lo confiesan con su boca. Así es. Y vienen de dónde, de Valle Uruguay, de qué parte. Con mucho amor, hermano. Estamos bien. Ya. Gratificando. Dios nos dio fuerza. Así para estar haciendo esto por todas partes. Amén. Pues de verdad que es una obra muy bonita. Negocio en el Señor. Está lloviendo, pero no importa. Ellos se mojan toda la noche. Nosotros no podemos mojar un ratito. Entonces, pues invitar a todos los hermanos que sigamos haciendo la obra. Pues les animo, les exhorto. No juzgo a nadie. Pero creo que es tiempo de dar un poco más para la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted que está en las redes, apoye esas fundaciones que son guiadas por el Señor. Apoye cuando los vean. Háblenle del Señor, que algo hace el Cristo. El amor. Hermano, venga acá, hermanito, venga aquí, mire, los hermanos que... Aquí está un médico, mire. ¿Cómo se llama usted, mi hermano? George Peña. Hermano George Peña, venga Peña, su esposa, que Dios puso eso en sus corazones. Necesitaban que nosotros nos uniéramos y aquí estamos. ¿Qué tiene que decirle George a la gente que nos está viendo en las redes? Gloria al Señor Jesucristo. Dios rompe cadenas. Amén. Amén. Aleluya. Eres bueno. Mire, un médico. Así que médicos, sí se puede buscar al médico de los médicos. Que Dios esté siempre en nuestro corazón. ¿Qué le dice usted a todos los jardines, a todos de la ciencia? Amén. ¿Qué le dice, hermano? Dígale algo. Que abran sus corazones a Cristo. Amén. Entonces, los abogados necesitan a Cristo. Los médicos necesitan a Cristo. Los de la NASA necesitan a Cristo. Los intelectuales, los profesionales, no importa. No hay legado. A Cristo no le importa tu legado, le importa tu corazón. Y si tú le das tu corazón, tu legado será más grande, porque ya tu legado le servirá al Señor. Amén. Sigue llegando la gente aquí. Entonces, mis hermanos, les amamos mucho. Disfruten en el tiempo de Dios. Nos volveremos a ver. Aleluya. Seguimos aquí. Queremos decirle a todos los que están en las redes. Hermana, acá tengo más. Que todavía seguimos aquí en la ciudad de Medellín. Y ya tenemos invitación, queremos decirle a todos los presos en las diferentes cárceles que en un futuro tiempo estaremos allá visitándolo a ustedes, como dice el Señor, estuve preso y no me fuiste a visitar. A la gente de Ciénaga Magdalena, allá en la playa, este sábado y domingo, que nos espere, que allá estaremos. A la gente de Ocaña, Ocañeros, ahora en la fiesta, en la Semana Mayor tradicional, como es la tradición. Para nosotros eso no es traición, porque nosotros todos los días son santos y todas las semanas son santas, así dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Pero estaremos en Ocaña adorando al Rey de Reyes y Señor. En Tamalameque, también prepárense, toda esa región estaremos adorando. En Cartagena, también, hermano Harvey Romero, prepárate.
De verdad que en el Evangelio no hay vacaciones. Ni hay carta de renuncia. Nos sentimos contentos. Vamos a dar un aplauso nuevamente al Señor. Amén, amén. Porque tenemos otra persona reunida. Ahí está Jesús. Así es. Él está aquí, créame. Él está aquí. Bueno, el Señor me les bendiga. Un abrazo maravilloso. Que Dios esté con ustedes. Que Jehová resplandezca su rostro sobre ti. Que haga mil veces más de tu vida de lo que eres ahora. Que el Señor guarde tu vida. Que el Señor te ayude en tus problemas que estás atravesando. Que Jesucristo vaya delante de ti como ese poderoso gigante. Un abrazo y les amo mucho en el amor. El pulso grande. El pulso grande. Bendiciones y de todo corazón. Chao. La paz del Señor. Ya cerró aquí.